vamos a empezar ahora a dividir las áreas. Tenemos, recordemos nuevamente que tenemos tres zonas importantes dentro del cráneo. De las seis que tenemos, vamos a tener tres dentro de la bóveda craneal. El cerebro anterior, el tallo cerebral y el cerebelo. El cerebro anterior constará de todos los que son las circunvoluciones cerebrales. A esto se llama el telencéfalo, los lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales. Pero si nosotros hacemos una línea imaginaria pasando por el tentorio, que es el, la tienda del cerebelo, precisamente, así se llama por esto, vamos a tener la parte más craneal del tallo cerebral o llamado también diencéfalo, que contiene al tálamo al epitálamo, al hipotálamo, y este tiene acciones más cerebrales que de tallo cerebral. Aquí tenemos decusaciones y tenemos el circuito de papés, que, que es un circuito este, de hormonal a nivel de del hipotálamo, de, de la amígdala, de manera que se considera más del cerebro anterior que del tallo cerebral. Por eso se llama cerebro anterior. No estamos hablando solamente del telencéfalo. Es telencéfalo y diencéfalo. Después el tallo cerebral, lógicamente mesencéfalo o cerebro del medio, luego el metencéfalo y el mielencéfalo como parte final antes de llegar a la médula espinal. Si nosotros vemos un cerebro volteamos un cerebro, hacemos la división, sabemos cuál será el diencéfalo. El metencéfalo es donde se encuentra el puente. De manera que lo que está entre el diencéfalo y el metencéfalo será el mesencéfalo y lo que está atrás del puente es el mielencéfalo. Y el cerebelo, que también se conoce como el metencéfalo dorsal, porque precisamente está donde está el metencéfalo y es una gran ampolla del, del metencéfalo por eso se llama metencéfalo dorsal, pero que tiene funciones muy, muy muy específicas y muy muy características solamente para este este órgano. Así es que dentro de la bóveda craneal tendremos tres zonas nuevamente: cerebro anterior, tallo cerebral y cerebelo. Cualquier paciente que convulsione va a ser un paciente que va a tener afectación hacia el cerebro anterior Solamente el cerebro anterior convulsiona, ya sea por sí solo o por reacción, por ser un, reaccionar ante un medio ambiente hostil, pero el cerebro anterior es el que convulsiona. Es que siempre que tengamos pacientes con convulsiones, buscaremos dentro del cerebro anterior la lesión. También vamos a tener caminar en círculos. Casi siempre son caminales muy amplios para el cerebro anterior. Y a veces en cerebelo son caminales muy muy pequeños. Un buen truco del lado donde gira el paciente, de ese lado tiene la lesión cerebral. También alteraciones del estado del consciente. Vemos que este paciente se encuentra más en ausencia que en coordinación con su medio, medio ambiente. Es un paciente que, dicho sea de paso, tiene hidrocefalia, el anterior tenía epilepsia. El tallo cerebral va a tener, además de los nervios craneales, del tercero al doceavo, recordando que, que el of, ocular y el olfatorio no van a, a estar, formar parte realmente del tallo cerebral. Así es que del tercero al doceavo nervio craneal, vamos a tener alteraciones parálisis faciales inclinación de la cabeza déficit en la audición déficit en la deglución en el movimiento de la lengua pero también recordemos este perrito que hicimos hace rato estupor coma van a ser lesiones tallos cerebrales ¿por qué? Porque ahí se va a encontrar el inicio del sistema reticular activador o del sistema reticular ascendente, que es el que nos mantiene respiertos. Este sistema reticular activador o sistema reticular ascendente recibe información de la cara, recibe información del cuerpo, recibe información del oído, tanto de la audición como del equilibrio de la visión también, y lo va a mantener despierto al paciente. Alteraciones en este tallo cerebral, entonces me pueden dar afecciones en el estado del consciente y del despierto. Anormalidades cardiorrespiratorias, ahí se encuentra el centro cardiorrespiratorio y el neumotáxico también. Y también lesiones puras de los de la, de las nervios craneales. Cerebelo. Cerebelo, decíamos. Y se dice que es un pequeño cerebro. Su acción o su función es la de mantener una coordinación, tanto en posición y movimiento. Alteraciones en el cerebelo van a ser ataxias, hipermetrías, quiere decir movimientos exagerados, como este Rottweiler, en donde si lo vemos casi se agarra cachetadas el mismo. Alteraciones vestibulares porque el vestíbulo coordina también todo paciente que tiene inclinada la cabeza una oreja más cerca al piso que la otra indiscutiblemente nos tendremos que ir al sistema vestibular y también el ausencia de reflejo de amenaza el reflejo de amenaza que lo hacemos con mucha frecuencia es tratar de acercar algo o de posicionar algo que amenace al paciente cerca de los ojos y este va a pestañear este reflejo de la amenaza es un reflejo aprendido. Antes de los tres meses, ningún paciente lo tendrá forma positiva. Después de los tres meses, el que lo tenga ausente indica una lesión, casi siempre cerebelar. Vemos nuevamente el rottweiler. El cerebelo, los perros, los gatos y los humanos nacemos con el cerebelo inmaduro. Esa es la razón por la cual al nacer no corremos. Como los caballos y todos los de pezuña hendida. El cerebelo coordina entre lo que yo quiero hacer con lo que yo hago. El cerebelo tiene que aprender entre lo que el cerebro desea como movimiento y la respuesta que obtuvo y la regula. Si nosotros nos vamos hacia un ejemplo normal, cuando aprendimos a andar en bicicleta teníamos respuestas exageradas hacia uno o hacia otro lado del volante y después las fuimos coordinando. El cerebelo coordina el hablar, el caminar, coordina el escribir, todos los movimientos finos. Así es que cuando falla tendremos estos movimientos exagerados, hipermétricos, dismétricos, porque también fallamos al coordinar en pasar esa escalera. Cuarto lugar donde podemos tener alguna lesión será la médula espinal. Y la médula espinal es al final de cuentas como una baguette con sus rebanadas, un pan de caja, en el cual a partir de cada sección vamos a tener salidas de raíces nerviosas que van a ir a alguna parte del cuerpo. Entre cada vértebra, saldrá una raíz nerviosa e irá a llevar información o recibirá información del organismo. En base a esto, nosotros hemos tenido, en base sobre todo a los reflejos espinales, a los reflejos miotácticos, hemos dividido la médula espinal en cinco secciones: la sección cervical, una cervicotorácica, una toracolumbar y una lumbosacra. Bueno, la, la forma de mapear, de hacer este mapa de mi paciente, es que todos los reflejos miotácticos, los reflejos espinales del miembro torácico, surgirán del segmento medular cervical 6, torácico 2. Ningún reflejo, ningún reflejo miotáctico saldrá hacia adelante ni hacia atrás. Así es que con esto podemos evaluar. El miembro torácico. De la misma manera, para el miembro pélvico, yo voy a tener todas las salidas del miembro pélvico de los reflejos miotácticos del lumbar 4 al sacro 3. Nada adelante y lógicamente nada detrás. Recordemos entonces que la intumescencia cervical. Va a contener todos los reflejos miotácticos del miembro torácico y la intumescencia lumbar, todos los reflejos miotácticos del miembro pélvico. Y para hacer más sencillo esto, tomemos solamente cinco reflejos miotácticos y con ellos vamos a poder mapear o a poder decir en qué parte de toda la médula espinal se encuentra mi lesión. Tomemos entonces el reflejo flexor. El reflejo flexor ocupa de cervical 6 a torácica 2. Correcto, si yo presiono ligeramente los dedos, no tiene que ser con pinza, es con la mano, re, con una presión gentil, presiono los dedos del miembro torácico, este se flexionará, se retraerá. También se llama reflejo de retirada. Bueno, evaluando ese ya evalué toda la intumescencia cervical. Y por cuestiones de facilidad, el extensor carporradial, que ocupa de la cervical 7 a la torácica 2, es golpear con un martillo neurológico el dorso del radio, de la zona del radio, y se extenderán los carpos. Por eso se llama extensor carporradial. En el caso del miembro pélvico, para evaluarlo, Tendremos el reflejo rotuliano. En este esquema, el reflejo rotuliano surge del segmento medular L4, L5 L6, y nada más. La gran mayoría de autores manejan el lumbar 4, lumbar 5 y lumbar 6. El reflejo rotuliano es el que más eh, respuestas fácilmente me da, lo cual es el que más evaluamos. Y recordemos que surge del segmento medular lumbar 4, lumbar 5 y lumbar 6 de preferencia. Reflejo flexor nuevamente, el de retirada. Aquí solamente viene del lumbar 6 al sacro 1. También haremos lo mismo, una gentil presión y tendremos una flexión del miembro. El rotuliano, ya habíamos hablado de él, tendremos que golpear con un martillo neurológico el, el ligamento rotuliano, el ligamento patelar y este miembro se estirará. Y por último, el reflejo perineal. El reflejo perineal que se puede hacer con una gentil presión, con una pinza alrededor del, del ano, y este se contraerá, aunque a mí me gusta mucho más presionar la zona del glande y tendremos un reflejo perineal, o incluso la vulva también en las hembritas. Me gusta más de esa manera que estarle eh, con una pinza pellizcando la zona periférica del ano. Así es que, si nosotros recordemos, tenemos alteración en... Los reflejos miotácticos del miembro pélvico, esta respuesta no se dará o será muy lenta. Y esto me llevará hacia la zona lumbosacra, lumbar 4, sacro 3. El paciente vendrá posiblemente con déficit proprioceptivos, con debilidad, con dificultad para responder bien a la propiocepción o definitivamente arrastrándose solamente con los miembros pélvicos. Y si las respuestas a los reflejos miotácticos están disminuidas o ausentes, sabemos que se encuentra localizada en esta zona. Si viene igual con los miembros pélvicos débiles o no apoyándolos, pero a diferencia de esto, perdonen, se adelantó, podemos editar esto. Pero si las respuestas son buenas para, para los, los reflejos miotácticos del miembro pélvico, y los miembros torácicos vienen bien, ubicaremos la lesión toracolumbar. Si ya viene el paciente tetrapalético con disminución de los reflejos espinales del miembro torácico, bueno, lo ubicaremos en esta zona, recordando que la neurona motor alta maneja todo lo que es adelante del reflejo. Aquí tendríamos una combinación con los reflejos disminuidos para el miembro torácico, pero aumentados para el miembro pélvico. Neurona motora alta para el miembro pélvico, neurona motora baja para el miembro torácico. Y el último, el cervical, de la cervical 1 a la cervical 5, en donde nosotros tendríamos un incremento de todos los reflejos, tanto torácicos como pélvicos. Vamos a, a ver los ejemplos ahora sí. Vemos la zona de la izquierda, la zona de lesión. El paciente viene con una debilidad o incapacidad de los miembros pélvicos de responder, pero vemos que no hay una sola respuesta. Ni al reflejo flexor, lógicamente el, el dolor profundo solamente me está indicando si va a haber integración o no, y esto me va a decir la gravedad. Vemos como el ano se encuentra totalmente dilatado, distendido e, e irresponsivo. Vamos de nueva cuenta, el paciente viene parapléjico porque no puede mover los miembros pélvicos, con una ausencia de los reflejos miotácticos para el miembro pélvico. Regreso nuevamente, vemos que los miembros torácicos sí están caminando. Inmediatamente entonces tendré que tener dos zonas: o toracolumbar o lumbosacra. Los reflejos miotácticos me están diciendo, en este caso, que el arco reflejo está ausente. Entonces nos vamos a la zona lumbosacra, lumbar 4, sacro 3. También tendremos un vaciamiento de la vejiga fácil. Le encontraremos la vejiga muy distendida, pero al presionar el abdomen saldrá como si estuviéramos eh, vaciando una jarra de agua. Vemos que no hay ese movimiento que se, se detenga, ese chisgueteo de la orina, simplemente está escurriendo. Son vejigas plétoras de fácil vaciamiento que incluso están goteando por rebosamiento. A esto le llamamos... Vejiga neurogénica baja. Vamos al tora columbar. El paciente viene arrastrándose también. Sin embargo, vamos a ver ahorita los reflejos. Propioceptivo no. Recordemos que la propiocepción es excelente para evaluar si el daño es neuronal o no. No está respondiendo. Sabemos que es neuronal. Los reflejos. Vemos que el miembro está muy estirado, muy tenso. Acaba de sucederle, pero sí tiene respuestas. Vamos a ver la flexión. Ahora sí, muy buen reflejo, flexor. Y ahora vamos a ver la integración. El paciente hace actitudes de que le está doliendo. Aquí tenemos varias cosas importantes. El paciente también venía parapléjico. No tenía movimientos. Para siempre es el par caudal. Parapléjico o paraparético, paraparético no ambulatorio, paraparético ambulatorio y parapléxico en ese orden, tendríamos nosotros la gravedad del asunto. Sin embargo, a diferencia del cocker anterior, este paciente sí tiene reflejos espinales, sí tiene reflejos miotácticos. Me dirijo inmediatamente hacia la zona toracolumbar. Okay. Lo más importante aquí es que podemos hacer una evaluación al final en el reflejo flexor y en la integración. Son dos cosas distintas. Que jale la patita, solamente me está indicando que el arco reflejo está hacia adelante, la lesión del arco reflejo. Y cuando tiene una encefalización. Que le duele, y si le duele, el paciente tiene un mucho mejor, mucho mejor pronóstico que si no le está doliendo. Tenemos un gato que tiene una lesión muy fuerte en la columna, pero que al vaciarlo vemos cómo tiene un detenimiento. Está orinando a chorros. Esto quiere decir que tenemos que vencer el esfínter urinario. Para el momento de hacer la presión, sabemos inmediatamente que tenemos una, neuro, una vejiga neurogénica alta. Me está diciendo que está adelante de los sacros, porque son los reflejos de la vejiga son sacro 1, 2 y 3. En el caso anterior, la lesión estaba lumbosacra. Vamos a hablar de Shift-Sherrington en este momento, porque la lesión se tiene que dar exactamente toda lumbar, Vamos a tener reflejos, tenemos el reflejo flexor, no tenemos una respuesta, lo cual me está diciendo que la lesión es muy severa, pero si nosotros vemos al paciente, va a llegarnos en recumbencia. La zona es toda la columbar, pero vemos los miembros torácicos totalmente rígidos. Va a haber una parálisis flácida de los miembros pélvicos, vemos cómo la colita está totalmente eh, caída, cómo los miembros están todos débiles. El dolor profundo que es la, la pinza, puede estar en 1 o en 0, recordando que 0 es ausente, 1 es disminuido, 2 sería normal, 3 es exagerado, y cuando tenemos clonos que a un estímulo tenemos varias respuestas, le pondremos un 4. Inmediatamente sabemos, de 1 y 0 será neurona motora baja, signo de neurona motora baja, pero si hay una buena eh, respuesta refleja, tendremos neurona motora alta. En este caso es neurona motora alta para mismos pélvicos. Tiene que ser un, una situación aguda y severa. Shift Sheridan se presenta siempre en una lesión toracolumbar aguda y severa. Me está diciendo tengo una lesión muy fuerte. Posiblemente no pueda volver a caminar. Es raro los que pueden volver a caminar después, pero si los hay. Me está diciendo cuídenme esa columna. Es la única ocasión en la que tendríamos nosotros una afección adelante de la zona de la lesión. La razón es que tenemos nosotros una coordinación entre los miembros pélvicos y los miembros torácicos para un caminar coordinado. Esto lo coordinan unas neuronas que tienen su cuerpo neuronal en el segmento lumbosacro, se llaman neuronas fronterizas. Están entre la orilla, entre la sustancia gris y la sustancia blanca de las neuronas motoras, lógicamente, lleva, viaja por el tracto propio espinal, que quiere decir propio de la espina, y hace sinapsis con las neuronas motoras bajas o efectoras del miembro torácico, coordinándolas. Como están al revés, como van de aquí hacia acá, la lesión aquí liberará entonces el movimiento de las manos recordando lo mismo de neurona motor alta y baja, pero aquí es al revés. Tenemos nosotros la orden atrás y vamos a tener aquí adelante la respuesta. Al liberarla, al tener una lesión toracolumbar, los miembros torácicos van a tener una rigidez. Esto se da en forma inmediata de la lesión, pero va a desaparecer entre 8 y 10 días después. Este es el gato que vimos que estábamos vaciando. Sabíamos que era neurona motor alta porque estaba moviendo las patitas cuando estábamos vaciándolo. Y ahora tenemos este extensor cruzado, que también ya lo vimos en el otro gato cuando estábamos pescando con la pinza. Extensor cruzado se va a presentar también en esta zona toracolumbar. Es una lesión toracolumbar, neurona motora alta definitivamente para el miembro. Sabemos que se está haciendo el arco reflejo, que este está haciendo correcto, pero tenemos una extensión contralateral. Este extensor cruzado también entra dentro de los signos patológicos. No se va, no va a estar presente en el paciente normal. Va a estar presente en el paciente con lesión. Además, me está diciendo que es una lesión severa. Me está diciendo que es tora columbar. Y además, no se va a presentar inmediatamente como Shift Sherrington. Se va a presentar entre tres y cinco días después de la lesión. Y a diferencia también de Shift Sherrington. Extensor cruzado va a permanecer por el resto de la vida del paciente. Pacientes con lesiones cervicales, torácicas, en este caso un Doberman, son muy factibles que tengan una lesión que se llama de Wobbler, migrada del de, nombre de, de equinos, de wobbler, de como aborrachado, de caminar eh, aborrachado. Vemos nuevamente la mano del predicador con el miembro torácico derecho doblado, su caminar totalmente inclinada la, la cara, una debilidad de los cuatro miembros. Estamos pensando que la lesión ya no puede ser lumbosacra ni toracolumbar. Tenemos que irnos hacia cérvico-torácico. La diferenciación sería que hagamos eh, una evaluación de los reflejos y los reflejos del miembro torácico estuvieran disminuidas. No tengo el video, disculpen, pero imaginémonos que Wobbler es siempre cérvico-torácico. Recordemos eso. Puede haber una, una lesión severa en la región cérvico-torácica, síndrome de Horner, ptosis, que es caída del párpado superior en oftalmo, sumida del ojo y prolapso del tercer párpado. Me faltó una aquí de anotar, eh, es muy importante, la miosis. Una disculpa, la mía está mal, porque además debe haber miosis, que es pupila pequeña. Vemos nosotros aquí, la pupila está muy pequeña comparada con el otro, se sume el ojo, que es en oftalmo, y tenemos una protrusión del tercer párpado. Además, una incapacidad de levantar el párpado superior, como sucede con el ojo derecho. Esto es una lesión al simpático que, lógicamente, va a provocar una apertura de los párpados, un, una salida o, o, o un agrandamiento de los ojos para poder ver mejor, una pupila dilatada totalmente. Al lesionarse el simpático, vamos a tener una lesión tipo Horner. Esta, esta lesión se da en las cuestiones de columna, cérvico-torácico, porque el simpático que va a inervar al ojo precisamente surge del segmento medular torácica 1, torácica 2 y torácica 3. Repetimos, vemos la pupila del ojo izquierdo del paciente, muy pequeña, comparada con el derecho, esa es miosis, que no está en el escrito. Luego, ptosis, que es el párpado superior, no puede moverse. En oftalmo se sume el ojo y, lógicamente, al sumirse el ojo, se va a protruir el tercer párpado. No se ve muy comúnmente, pero se, se puede llegar a dar. Y te, en cuestiones cervicales, cervical C1 a C5, neurona motor alta para todos los miembros. Vemos a este paciente tetraparético, tetrapléjico no es capaz de sostenerse, entonces es tetraparético no ambulatorio o si de plano no hay ni una sola posibilidad de movimientos, sería tetrapléjico. Sin embargo, en este caso es muy importante ver el extensor cruzado. El extensor cruzado dijimos que era adelante. Ya vemos que si mueve los miembros, entonces es tetraparético no ambulatorio y vemos una extensión cruzada. Si vemos extensión cruzada, tiene que ser adelante del donde se hace el arco reflejo, o sea, adelante del C6. Pero también me está hablando de cronicidad. No se va a dar en el paciente inmediatamente. El extensión cruzada se da por lo menos de 3 a 5 días. Y lo hacemos con los dos miembros y vemos esta extensión cruzada que es la que ayuda normalmente a un caminar coordinado entre los dos miembros. El penúltimo sitio, el sitio 5, sería nervio periférico. Sabemos que se dan monoparesis inmediatas con una atrofia rapidísima de los músculos. Vemos en la imagen de la derecha la escápula, vemos la espina de la escápula. Y casi siempre la disminución o la ausencia del dolor profundo es muy clara. Dependiendo de, del daño, pero no hay una flexión del miembro. Todo es un signo de neurona motora baja, monoparético, monopléjico, y con una rápida atrofia muscular como vemos en la escápula. Y por último, las neuropatías. Las neuropatías, recordemos que es la unión neuromuscular. Y tendríamos solamente dos situaciones. Una, debilidad generalizada, como vemos en el paciente de la izquierda, con un intento para moverse, para levantarse, pero tiene debilidad. No es cuello porque el cuello lo mueve bastante bien. Está tratando de levantarse, pero tiene una debilidad. O en la derecha es el típico caso de tétanos con una rigidez tremenda. Todos los músculos están totalmente tensos y la famosa sonrisa sardónica de los pacientes con una tetania. Esos serían dos muy buenos ejemplos de lesiones neuropáticas. Con esto concluimos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente entrega.